Te tengo que decir algo, pero no quiero que te enojes conmigo. Y ahí me dijo que en la noche el padre se había metido en la cama. Me contó que esto lo venía haciendo desde el año 2015. Yo le entregué los papeles y me dice, no, la partida de nacimiento tiene que ser actualizada de 3 meses. Y digo, pero mis hijas ya nacieron. ¿Qué actualización tiene que estar? Tengo acta de nacimiento, DNI, y ahí le digo, durante 20 años tuvieron un enfermo mental en sus filas. Nadie lo supo ver, que me trajo problemas a mí. ¿Y ahora ustedes me están exigiendo papeles? A mí por estar casada legalmente me corresponde la pensión de viuda y a mis hijas le corresponde la pensión de orfandad. A mí me encantaría poder tener una entrevista con el ministro de Defensa y decirle, ya está, ¿cuánto más daño? El tipo se murió, ya con el acta de defunción y mi acta de matrimonio, ¿no es suficiente?